Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Oscar Game. Estamos hoy aquí que vamos a probar Tamer Frontier, lo que es lo mismo, Digimon para el móvil, ¿vale? Hace, ¿vale?, 2 meses que salió, vamos a ser realistas. Y estoy en la pantalla de inicio por un solo motivo, ¿vale? El login este es importante, ¿vale? Vais a tener que crearos un usuario, una contraseña, ¿vale? Y esto va a ser muy importante para poder recuperar vuestra cuenta si la perdéis. Voy a loguear, he dejado esto, ¿vale?, para que lo supierais. Como veis, voy a entrar en el servidor 1 Agumon, ¿de acuerdo? Esa va a ser mi partida por si os queréis unir, queréis hacer un gremio, nos ayudamos entre todos. Por supuesto, voy a elegir al chico y nos vamos a poner el nombre lo más fácil, ¿vale?, para recordar el que tengo de usuario para recuperar la cuenta. Así por lo menos recuerdo el nombre, apuntar usuario y contraseña por si os creáis otro nombre de jugador, ¿de acuerdo? Creamos nuestro rol y ahora nos van a dar a elegir 3 Digimon, el primero de tipo fuego Coromon, pues ya sabéis que será Agumon, Greymon, Wargreymon, Metal Greymon, perdón, Wargreymon, etcétera, ¿vale? Otro Digimon, pues será Sunomon, ¿vale? Que ya sabéis que, por ejemplo, su suprema es Metal Garurumon. Su super Digievolución es Wergarurumon. Su Digi evolución es Garurumon, ¿vale? Y el último que nos dan a elegir es de tipo luz, esto común, ya sabéis, Patamon, Angemon, Magnangemon. Yo voy a elegir, ¿vale? A mí me chifla Angemon, así que voy a elegir del tirón a Coromon, ¿vale? El tipo luz, el otro era tipo fuego, tipo agua, me quedo con el tipo luz, ¿vale? Me mola, es que me chifla Angemon, así que me quedo con él. A ver si carga. Aquí ha cargado, ¿vale? Y nos van a explicar lo que es nuestros primeros pasos, ¿vale? Nos están introduciendo para que le demos diaria directamente. Aquí nos está diciendo bienvenido, ¿vale? Lo que tienes que hacer es entrenar a tu Digimon favorito. Tienes un mundo por explorar y desbloquear nuevos Digimon. No estés nervioso, ¿vale? Subimos de nivel del tirón sin hacer nada. Impresionante, ¿vale? Dice que abramos el botón de menú, que tenemos una nueva función. Le damos el gacha, ¿vale? Esto es el del lado izquierdo, estoy viendo que es parecido, muy parecido a Hey Monster, Monster Pass, ¿vale? Aquí pues nos pueden salir un Digimon, en este caso sale Gatomon, ¿vale? Ya sabéis que evoluciona a Angemon. Y yo creo que si intentara entrar 20 veces, hiciera esto 20 veces, seguramente me volverían a dar a Gatomon, ¿vale? Así que son el Digimon que nos dan por defecto. Nos están regalando ahí un Digimon por la cara. No le vamos a poner pega. Además, es un campeón, ¿vale? Si habéis visto la serie de Digimon, se le denominaba campeón. Vamos a seguir con el tutorial, ¿vale? Aquí nos encontramos a otro de los niños elegidos. Y creo que va a ser nuestro primer combate aquí del tirón y vamos a ver, nos va a enseñar el menú, ¿vale? Aquí nos dice que esto es para los movimientos de los Digimon, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que podemos tener ítem que podemos usar en la batalla. Y aquí nos dicen que es un panel para controlar todo lo de los Digimon. El Battle Items es para darle un ítem de batalla, ¿vale? El status ítem es para
curarle parálisis, etcétera, cualquier cosa de esas, ¿vale? Y el Heritage es para vida, etcétera, y poco más. Y el Digivice supongo yo que será como en el caso de Hey Monster Monster Pack, pues será para capturar Digimon, ¿vale? Le damos, vamos a continuar, nos dice que le demos movimientos, lógicamente, y utilizamos el único ataque que tiene en este caso nuestro Tokomon. Vamos a darle ahí para acabar con ese Motimon. Ahí está, comenzamos ganando la aventura, ¿vale? De hecho, esto está previsto que lo hagamos así, ¿vale? Es el inicio, es el tutorial del juego. Ahí subimos a nivel 3, no se sube difícil de nivel, ¿vale? Una nueva función, el Digimon, ¿vale? Que le demos a seguir a nuestro Digimon. Voy a ver si me deja. De momento no me deja más seguir con el tutorial. Quiero ver una cosa, porque ya que veo que es parecido a Hey Monster Monster Pack, quiero ver una cosa interesante para hacerlo bien desde el principio. Tranquilo, yo esto lo haré rápido en un momento. Ya traeré un tutorial detallado de lo que yo voy a comprobar, pero primero a lo que vamos, el tutorial, ¿vale? Tiene pequeños fallos, si estáis viendo, porque no era permitido en mi dispositivo, ¿vale? Pero gracias a APK Pure, ¿vale? Si no podéis tenerlo en el dispositivo, esta aplicación va a poder permitir que lo tengáis, ¿vale? Os la recomiendo si queréis jugar a este juegazo, si no os deja, o también tenéis la opción, digamos, de el emulador de PC, ¿de acuerdo? Nos dijo que viniéramos aquí, ¿verdad? Sí. Aquí era donde nos había dicho que viniéramos. Nos dice que señalemos la mochila, ¿vale? Ahí está, Digivice. Que usemos el Digivice que tenemos, lo usamos. Vale, perfecto. Ahí va. Vale, lo escanea. Vale. Perfecto, escaneamos un Pokémon. Recordemos que esa es la preevolución de Gomamon, ¿vale? Vamos a hablar con Mimi nuevamente después de hacer ese pequeño mini tutorial. Estamos comenzando esta aventura, ya estamos en nivel 5, qué barbaridad, y no hemos hecho nada. Nada que pelear una vez. Aquí ya nos salen las cosas de pago, ¿vale? Nosotros, pues, no le echamos ni puta cuenta y ya está, ¿vale? Aquí tenemos diario sin i, ¿vale? Ok. Recogemos eso. Tienes que servir uno para seguir recogiendo, así que no tocamos más. Login gift, ¿vale? Recogemos. Vamos a ver. Vale, pues nos va, por lo que estoy viendo, nos van a regalar aquí un Leomon por la cara, ¿vale? Y el séptimo día nos van a regalar un pedazo Digimon, ¿vale? Paildramon, ¿vale? Buen regalo. Aquí tenemos, creo que nos van a regalar incluso, míralo, nos están dando un palmón aquí por toda la cara, ¿vale? Y yo, un pedazo de Digimon ahí por toda la cara, me han dado un palmón, tío, por toda la cara. Ahí por mi cara bonita me acaban de... Y ahora sí voy a comprobar lo que yo os decía, ¿vale? Aquí. Vale, perfecto. 35. Pero compruebo abajo, ¿vale? Eso lo sabía yo. Nos está dando ataque y somos atacantes especiales Tokomon. Así que este digitipo, lo que sería la naturaleza, no me hace gracia, ¿vale? Ya entraremos en detalle en eso, son cosas solamente mías, ¿vale? Para comprobar, es un poco de experiencia de Hey Monster Monster Pack. Vamos a poner a Palmon en nuestro equipo, ya que nos la han dado, tío. Pues lo usamos. Vamos a ver. Y bueno, medio me convence, creo que somos atacante especial, me está quitando una cosa en la que somos malillo, y ahí está mi confirmación, somos atacantes especial, es aceptable, ¿vale? Y ya que estamos, vamos a ver a Gatomon.
No me gusta este gato mon para nada, pero para nada. Pero qué le vamos a hacer, de momento es lo que tenemos. Así que vamos a continuar, vamos a dejarnos el rollo que me estoy enrollando, vamos a seguir un poco aquí con la aventura, que seguro que se nos desbloquean más opciones. Que me enrollo y aquí nos podemos quedar, chavales. Vamos allá. Vale, perfecto, ahí le hemos vencido, ¿vale? Las primeras batallas no creo yo que nos vayan a costar demasiado. Aquí nos dan nuestros premios, subimos al nivel 6, ¿vale? Ahí está, una nueva función. Culpa mía, me he enrollado, colega. A ver, ¿cuál es la nueva función? Ah, sí, subir de nivel, muy bien. Y si no le doy la batería ahora mismo, ¿pasa algo? ¿Me relata? No, ¿vale? Ya sabemos que las baterías es para subir de experiencia. Continuamos al siguiente entrenador, ¿vale? Vamos a pegarle aquí. Es oscuridad, ¿vale? Así que digamos que... Ah, podemos subir la velocidad, se me ha olvidado, ¿vale? Ahí en la parte izquierda podemos subir la velocidad para que las batallas vayan un poquito más rápido, ¿vale? Aquí estamos ya casi en nivel... Ahí, ¿vale? Experiencia. No hemos subido todavía de nivel. Vamos a continuar. Perfecto, ¿vale? Aquí vamos. Yokomon, ¿vale? Ya sabéis que evoluciona en Pidgeomon. Es de tipo normal, por lo que nos pone ahí arriba. Perfecto. Vamos a ver si este Coromon es capaz de cargarse a ese Digimon. Ahí está, perfecto. Se lo carga. Subimos de nivel. Se nos desbloquean las misiones diarias, ¿vale? Os voy a decir una cosa sobre las misiones diarias. Si las podéis hacer, las hacéis. Si no podéis hacerlas, no las hagáis, no os estreséis. Hacéis cosas que vosotros consideréis más importantes. Tampoco es necesario. Vamos a ver si vemos dónde están las misiones diarias. Pues todavía no. Creo que es al siguiente nivel. El tiempo de... Aquí tenemos algo. Ah, vale. Pues nos han dado... No sé, ha cambiado. Acaba de cambiar. ¿O es que hay más? No. No, no, es que hay más, ¿vale? ¿Vale? Hay tres login gear, ¿vale? Esto es mortal. Vamos a ver esto de Facebook que es. ¡Hostia! Pues perfecto, pues esto tiene más opciones de login que Hey Monster, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Bueno, vamos a continuar, que me enrollo, colega. Vamos a continuar. Vale, quiere pelear, vamos, resumiendo. Nos dice cualquier cosilla, pero resumiendo es pelea. Otro tipo normal, ¿vale? Vamos a probar este de ataque. Bueno, estamos en niveles bajos. Puede ser aceptable en niveles bajos. Recordar que este Coromon no me gusta porque nos tiene más ataque especial y me está subiendo el ataque y me está bajando algo y no mola. No mola. Vamos a continuar. Aquí está dando nuestros primeros pasitos en este pedazo de juego, ¿vale? Es muy similar a Monster Pass, ¿vale? Pero si os gusta Monster Pass y os gusta tanto Pokémon como Digimon, pues este juego es buenísimo, ¿vale? Además, tiene, digamos, la cosa importante de que pesa la mitad. Pesa unos 350 megabytes, no llega en total, ¿vale? Y vosotros descargáis unos 255. Lo demás está comprimido y se descomprime, ¿vale? Vamos a ver qué ha pasado aquí.
A ver, ah, sí, que Bread de momento no lo voy a hacer. Básicamente es más o menos como Hey Monster. Aquí tenemos misiones diarias, ¿vale? Aquí dice lucha con 10 entrenadores al día, ¿vale? Lucha dos veces en la arena, ¿vale? Pesca dos veces. Eso es parecido a Monster Pack. Dark Tower, ¿vale? Que supongo que será como si fuera la liguilla esta Pokémon que tenemos para obtener MT en Hey Monster, Monster Pack. Prácticamente es lo mismo, ¿vale? Comprar cristales una vez, ¿vale? Comprar oro con cristales. Subir habilidades, comprar en la tienda una vez, ¿vale? Luchar con un oponente dos veces también, ¿vale? Y desafiar a otros dos oponentes, ¿vale? Son misiones muy parecidas a las de Monster Pack, ¿vale? Aquí creo que estamos cambiando ya de región. Vamos a ver. De momento el juego mola. Parece que lo que cambia un poco es la forma donde encontrar Digimon, ¿vale? Y cómo capturarlo, eso parece que es diferente. Ya haré un vídeo de cómo capturar Digimon, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos empezando aquí el juego, ¿vale? Oye, nos están dando un Tocomón aquí por la cara. Tenemos el Digitipo Free. Supongo que el Digitipo Free es neutral, ¿vale? Si no me equivoco. Ahora lo vamos a ver, pero vamos a esperar antes esto. Aquí nos va a mostrar los Digimon que podemos capturar y los premios por capturar los Digimon que se pueden aquí capturar, ¿vale? Como veis, el mejor es Tentomon, ¿vale? Que ya sabéis que evoluciona a Kabuterimon y después Super Digi evoluciona a Mega Kabuterimon. Vale, y ya iremos viendo más evoluciones. No quiero destriparlo todo. Vale, cerramos. Todavía nos están, digamos, dándole lo que es la intro del juego, lo que es el gameplay, lo que es aprender a jugar. Nos están enseñando poco a poco, aunque hayamos cambiado de zona, ¿vale? Vamos a pegarle aquí. A este oscuro con nuestro Tocomón. Este es Minomon que va a caer fácilmente. Tenemos ya nuestro Pokémon en level 8, ¿vale? Y aquí nos dan cositas, ya iremos viendo para qué cada una, ¿vale? Y aquí nos acaban de dar por la cara un Sunomon tipo hielo. Y el tipo de Digimon es Empidrata, ¿vale? Nos están regalando muchos Digimon al principio, yo creo. Que para que tengamos el equipo de 6 lo más rápido posible. Vamos a comprobar lo que yo decía, ¿vale? La naturaleza. Pues no. Free nos está dando defensa, ¿vale? Y nos está quitando ataque especial, ¿vale? Y vamos a verlo, pero si no me equivoco, ¿vale? Un tipo fuego es ataque especial, con lo cual este Coromón. Ya explicaré esto más adelante. Vamos a ver, sin embargo, a Sunumon. Vamos a verlo. Pues simplemente es neutral. Vamos a ver más o menos para hacernos una idea. Está igualadas ahora mismo las estadísticas, pero para eso, pues atacante especial por los pelos, pero atacante especial, ¿vale? Es neutral, ¿vale? No me desagrada. Vamos a ponerlo en el equipo. Ese Coromón se va a quedar aquí, ¿vale? No mola. Vamos a seguir. De verdad que tengo mala suerte. Soy negado en esto de la naturaleza. Ya os iré explicando, ¿vale? Vamos a seguir con el gameplay, que me enrollo y meto en vereda al tiempo que no tengo que meter. Vamos a seguir aquí pegando, ¿vale? Podéis ponerlo en automático, ¿eh? Tenéis automático. Lo que no podéis hacer con un entrenador es escapar de batalla, pero podéis ponerlo automático, ¿vale? Que se me olvida decirlo y es importante, ¿vale?
Vamos a ver. ¡Oh! Otro tocomón, ¿vale? Vamos a ver Digitype Data. Vamos a ver el data que nos da. Hemos obtenido una nueva función, ¿vale? La nueva función será darle comer un coromón a otro, ¿vale? Aquí lo tenemos. Subirían las estadísticas, ¿vale? Etcétera, etcétera. Vamos a dejar las cosas. No vamos a tocar. Vamos a ver este coromón. No voy a ser tonto. Este me mola un poco más, ¿vale? Me mola un poco más. Este me mola más, ¿vale? Este me mola un poco más, ¿de acuerdo? Este me mola más que el otro, ¿vale? Pero aún así, no estoy yo muy convencido. Vamos a dejarlo ahí. Esto ya yo me dedicaré tranquilamente. Vamos a continuar por si nos tienes que explicar algo más aquí al inicio del juego. No me quiero enrollar demasiado, no quiero hacer un super vídeo largo. Es tontería. Aquí nos sale un Sunumon tipo hielo. Vamos a probar esto. Vale, pues le acaba de bajar la defensa. Bien, le acabo de bajar la defensa y utilizo ataque especial, bien por mí, en vez de... exacto, eso es lo que tenía que haber usado. Vale, perfectamente, ok. Ahí estamos, vale, perfectamente. Vamos a continuar. Tenemos que luchar con alguien más por ahí. Vamos a ver. Ahí vamos. Mola el juego, vale. Son combates rapiditos, te destruye, etcétera. Vamos a pegarle. Perfecto. Aquí estamos. Vamos a darle. Ahí vamos. Ok, obtenemos todo eso. Perfecto. Vamos a continuar. Estamos aquí luchando, ¿vale? Vamos a seguir. Lo bueno, como veis, es que lo que es la vida de los Digimon se restablece tras cada combate. Esto es bastante bueno. Aquí nos dan más objetitos. Vamos a continuar. Y creo que vamos a entrar en la tercera región, por lo que he leído. Vamos a ver si nos explican algo un poquillo más. Si no, pues vamos a dejar el gameplay ya mismo. Tampoco es cuestión de alargar esto enorme. Ya haremos más vídeos, más tranquilitos. Traeremos cosas más específicas. Estos son primeros contactos, ¿vale? Viendo el juego. ¿Vale? Nos da recompensas. Aquí nos va a explicar algo, ¿vale? Mapa de World, dice nuestra destinación es Bin Primary Villac, ¿vale? Ah, vale, nos va a explicar cómo cambiar de una región a otra rápidamente, ¿vale? Esto creo que también es muy similar a Monster Park, pero vamos, esto es Tamer Frontier Digimon, ¿vale? Vale que puedan ser similares, pero si os gusta la temática tanto de Pokémon como de Digimon, ambos juegos son bastante buenos, ¿de acuerdo? Vamos a darle, seguramente hablemos perfecto ahí con Genai, para eso estamos aquí. Vale, perfecto, pues vámonos. Perfecto. Y ahora, si queremos, pues lo que tenemos que hacer es transferirnos, ¿de acuerdo? Aquí hay algo, ¿vale?
Recompensas por subir de nivel, de acuerdo. Y aquí también tiempo por estar en el servidor, increíble, de acuerdo. Vale, perfecto. Aquí vamos a ver, podemos cambiar el avatar. Vale, podemos cambiar nuestro avatar a lo que más nos guste, de acuerdo. Vale, perfecto. Pues lo que creo, voy a ver si me deja cambiar el nombre gratis, que eso es importante. Ahí está. Necesitamos una carta de nombre para cambiar el nombre. Seguramente eso esté en algún lado. Vamos a continuar. Creo que todavía queda algo de tutorial, ¿vale? Así que vamos a continuar, ¿vale? Con este tutorial. Nos han regalado bastante energía. Tenemos ahí un chorro de energía, ¿vale? Vamos a ir acabando aquí. Perfecto. Vamos a darle. Mola. Muerto, 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 muerto. Vale, 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 vale. Nueva función. ¿Ve? Algo que daba el tutorial por aquí. Vale, nos muestran las digievoluciones que vamos a tener, ¿vale? Aquí está Seraphimon, ¿vale? Por Digimon, que me encanta, por eso me he cogido a Coromon, ¿vale? Me encanta, además, ¿veis? Es atacante, ¿vale? Y Magnangemon, atacante. Entonces, espérate, vamos a mirar esta naturaleza, ¿vale? Pues esta naturaleza no está nada mal. Entonces, estaba yo bastante equivocado. Esta naturaleza está muy bien. Son atacantes las evoluciones, ¿vale? Aunque ahora mismo tengan más especial, ¿vale? Entonces, dejarme que vea aquí al amigo. Vamos a ver esta. Dejarme que vea aquí al amigo. Vale, entonces me interesa más el otro. Claro, está perfecto, ¿vale? Bueno, vamos a seguir a ver si nos muestran algo más en el tutorial. Vamos a ver. Este inicio está bastante bien en juego. Son, digamos que son batallas de... Uy. Perfecto, vale. Ahí vamos. Perfecto, vale. Mola, 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 mola. Vamos a pegarle aquí un ataque. Es luz contra luz, vale. Si tenemos problemas, pues cambiamos de Digimon, vale. No hay problema en eso, vale. Vamos a ver en qué nivel tenemos un Digimon. Vamos a sacar a la Gatamon aquí. Vamos a reemplazar a... Supuestamente nuestro rango es mayor, ¿vale? Estamos más o menos a más de nivel, no debería darnos problemas. Ahí lo tenemos, Gatamon nos gana la batalla. Y como sabéis, pues lo que es, se va a restaurar el pH de nuestro Digimon. Vamos a continuar. Estamos buscando a Irokazu. Ahí lo tenemos. Perfecto, como veis no tarda demasiado tampoco, digamos, en lo que es cargar, ¿eh? Es bastante fluido el juego, me sorprende, está en inglés, ¿vale? Mejor que en chino, ¿vale? Por lo menos se entiende lo que tenemos que ir haciendo, ¿vale? Aquí, perfecto, ¿vale? Las batallas son de momento uno contra uno, ya veremos conforme avanza el juego, como va a ser la batalla. Vamos a ver si los matamos antes de que nos maten. Perfecto, ahí está. Nos ha ido de los pelos, ¿vale? Perfecto, tenemos nuestra recompensa aquí, ¿vale?
¿vale? Buscamos a este señor, ¿vale? Esto parece que es un combate uno tras otro aquí rápidamente secuencial. Son los inicios del juego, normalmente nos quiere dar algo de nivel y algo de experiencia, ¿vale? Así que no es de extrañar, al principio van a ser combates aquí así a mansalva, ¿vale? No hay ningún problema en eso. Vamos a pegarle ahí. Voy a tener que cambiar, ¿vale? Vamos a poner aquí a Gatomón a reemplazar a... ¿Vale? ¡Oh! Eso ha dolido. Crítico, dice. A ver. Impresionante. Menos mal, porque ese crítico ha dolido, ¿eh? Ok, perfecto. Vamos a continuar. Tenemos una quest hecha, ¿vale? Luego le echamos cuenta. Vamos a ver si nos explica algo más. Le voy a dar unos 5 minutillos más por si nos explica algo más que parte. Si no, pues lo dejaremos más o menos por aquí y ya continuaremos en el próximo vídeo de Tamer Frontier. Nueva serie que va a haber en el canal, ¿vale? Traeré cositas buenas. Vamos a terminar esta batalla. Por los pelos nos va a ir. Estamos, como veis, al mismo de vida. Nos ha ido por los pelos. Por los pelos hemos conseguido ganar esta batalla. Vamos a cogerla, pues, ¿vale? Molesta que esté ahí. Ahí obtenemos nivel 11 de experiencia. No sé si nos van a dar algún tutorial más. Vamos a hacer esto. Vale, aquí nos están dando un tutorial. Vamos a recoger todo esto, ¿vale? Esto, como veis, al derrotar a los entrenadores de la zona, ¿vale? Que nos hemos pasado a la región 1, 2 y 3, la Will Región, ¿vale? Pues conseguimos estos objetos, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Todos estos objetos que nos llevamos, de acuerdo. Vamos a esto. Brea. Vale. No te pongas así. Tú lo que quieres es esto, ¿verdad? Creo que sí, que es esto. Vamos a hablar otra vez con él. Yo creo que era simplemente esto. Ahí está. Perfecto, ¿vale? Hemos entendido lo que quería. ¿Vale? Y ahora lo que tendríamos que hacer es ir a ciudad virtual, ¿vale? Pues vamos a ir aquí a ciudad virtual. El tío quiere que vayamos a ciudad virtual. Pues vamos a ciudad virtual. No hay problema. Ciudad virtual, me supongo que será una ciudad donde podremos hacer varias cosas, ¿vale? Donde estará las varias cosas en las que si queremos ir haciendo, mejorando, tendremos que volver al día. Digamos que es como sería... Ahí está, me lo figuraba, ¿vale? Más o menos igual. Ahí está, ¿vale? Sí, lo que yo os diga, más o menos igual. Ciudad virtual, pues sería como, Heavy Monster Pal, lo que sería la primera ciudad donde tenemos para hacer el Jin Chalem, ¿vale? Donde tenemos para hacer, para conseguir las MT, ¿vale? Donde tenemos para luchar contra otros oponentes, donde tenemos el Liet también, ¿vale? Esta es la ciudad que lo va a embarcar todo, ¿de acuerdo? Pues bien, hasta aquí, digamos, el primer gameplay. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Tamer Frontier.